Tengo miedo. ¿Y si fracaso? ¿Cómo estará mi familia? ¿Mis amigos? ¿Y si esto no es para mí? ¿Qué tal no suceda como yo lo planeé? Te entiendo perfectamente. Es aceptable tener miedos, dudar, temerle a la soledad. El miedo existe para poder vencerlos. Las dudas para tener una segunda opción. Por si las dudas. La soledad no es más que un encuentro con tu propio ser. Hay ocasiones en la vida en donde tendrás que enfrentarte con todos ellos. No, no será fácil. El miedo será tu acompañante en el proceso de adaptación. Te mantendrá en alerta. La soledad lo tendrás como un amigo para estar a solas con ella, para poder meditar y decir, estoy aquí por un motivo. Será tu acompañante por un tiempo, tal vez no la mejor, pero con ella tendrás tiempo para replantear todo. Estoy aquí por algo, por un futuro, por el mío y por los míos. La soledad no te pedirá que te quedes. Habrá sido un gusto haber estado contigo, pero sabrá dejarte ir en el momento adecuado. Y tú también lo sabrás dejar ir. Solo persiste. Todo esto es temporal. Yo sé muy bien que nada es fácil. Tu trabajo no es fácil. Madrugar no es fácil. Sé cómo desde temprano te levantas con tus ojos medio abiertos, hacer el desayuno y la comida al mismo tiempo. Cómo te alistas poniéndote las botas medio desgastadas de tanto uso. Llegas a tu trabajo, a tu lugar de destino, empiezas a trabajar, a desenvolverte y tu mente se concentra en lo que haces. Y es una gran alegría ver cómo te desempeñas en el trabajo y dejas a un lado todo. Y te concentras en ello, a dedicarte a lo que bien sabes hacer, que es a trabajar. Y es a lo que viniste, trabajar bajo condiciones extremas, bajo el sol, bajo la lluvia, en ocasiones bajo la nieve. Toda tu ropa empapada de sudor, las manos sucias y la cara llena de polvo. En ocasiones abrigado por las bajas temperaturas, manos congelándose. Pero un guerrero no lo detiene nada ni nadie. Y sí, hay ocasiones en donde te tomarás un tiempo y te preguntarás, ¿qué hago aquí? ¿Es esto lo que quiero? Entiendo que no hay una respuesta precisa ni clara, sin embargo, te pondrás a pensar de todo lo que has hecho para llegar hasta aquí. Arriesgaste todo, no solo tu vida, tus amistades, tus familiares y hasta incluso tus finanzas personales. Y sí, ya hiciste lo más difícil, déjame decirte que vas por un buen camino. Y no, no, no vayas a pensar en detenerte. Entiendo perfectamente que es difícil trabajar bajo el sol, la lluvia, bajo el estrés, bajo presión, construyendo, limpiando, cocinando, preparando, pintando, empacando, piscando, sembrando, griando, planteando, rufiando, lavando platos. No, no es nada sencillo, una rutina diaria, durmiendo poco, descansando, casi nada, pasando hambre. No, no te desanimes. Si tú estás aquí es por algo. Ve por ese objetivo, no dejes que nada ni nadie te detenga. Yo sé, habrá obstáculos en el camino, nada será sencillo. Entiendo perfectamente que el dinero no da la felicidad, pero también nosotros sabemos que estamos aquí por un futuro. No, no le llamaremos un sueño americano, pero sí, podemos decir que estamos trabajando por un futuro soñado, una meta por alcanzar. Al final, cuando todo se haya hecho, dirás, no fue sencillo, pasé hambre, cansancio, sed, por poco me rindo, pero ahí será el momento perfecto de gritarle a los cuatro vientos, ¡lo logré! Será el momento más feliz de tu vida, el momento previsualizado, soñado, con la familia, con los tuyos, con los que te aman. Será vivido. Solo no te rindas. Una dedicación especial para las personas que están trabajando fuera de sus países. Para las personas que están en Estados Unidos, Canadá y en los otros países. Y escrito para las personas del futuro que anhelan vivir esta etapa de la vida para construir una mejor calidad de vida a costa de mucho sacrificio. De parte de Murcio Shukri.